¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy cordial cuando estamos a punto de llegar a las 11 de la mañana desde el centro budista, desde la estupa budista que está situada en el municipio de Vélez, Málaga. Van a comenzar los actos con motivos del 25 aniversario. Se inauguró en octubre de 1994 y, como van a ver a continuación, está la estupa completamente repleta de gente, sobre todo de gente que sigue esta religión, y vamos a ver qué actos hay programados durante el día de hoy. Decir que hace un día espectacular, como pueden ver en las imágenes que estamos llevando a través de Asarquía Plus. Se espera la presencia del alcalde de Vélez, Málaga, Antonio Moreno Ferrer, y por supuesto de muchas personalidades relacionadas con esta cultura budista que tiene a dos estupas en la provincia de Málaga, la que hay situada aquí en el municipio veleño y otra que hay en Benalmádena. Ahí estamos viendo este templo impresionante que, bueno, desde aquí se puede divisar parte de la comarca de la Asarquía, como pueden ver, la Sierra Tejeda con el pico más alto de la Maroma, con distintos pueblos de la comarca de la Asarquía como Canillas de Aceituno, Alcaucín, Río Gordo, Periana, Viñuela, Cútar, Comares, por supuesto, al fondo Torre del Mar. Un día, bueno, pues como pueden observar, de sol y en este caso de mucha gente relacionada con esta forma de vida. Tenemos el centro budista y el pueblo, la aldea budista que está cerca de nosotros. Ahora iremos también con protagonistas. Dicen que la base de esta estupa representa la tierra, la bóveda hemisférica describe la parte celestial y la terraza simboliza la residencia de los dioses. Centro budista Karmagen, que se está aquí junto a nosotros. Esta forma de vida es muy seguida por ingleses, finlandeses, holandeses, noruegos y muchos de ellos residentes en esta aldea que está muy cercana de este centro budista. Han venido gente de otras localidades y de otras provincias. Estamos viendo ya llegando a los distintos concejales del Ayuntamiento de Vélez, Málaga. La concejala de Cultura, Cintia García, la de Comercio, María José Roberto. No,
Vale. Sí. Tenemos el apartamento. Acostumbrado a ver esto completamente vacío, hoy sorprende que se haya convertido esto, bueno, pues por supuesto en un centro hoy de gente que quiere celebrar los 25 aniversario de esta estupa. De nuevo reciban un saludo muy cordial desde la estupa y desde el centro budista Karma Chakra, que está celebrando el 25 aniversario de su construcción. Dos personas tan idealistas, tan generosas y totalmente dedicadas a lo que es buscar
la razón de la felicidad y buscar y trabajar para que todos los seres realmente sean felices. Está siendo Pedro Gómez, el director del centro budista aquí en la Axarquía, el que se está hablando en castellano, mientras que el Buda de la zona está hablando en inglés. Help them to really become happy and to look for the causes of happiness. And the idealism, like Lama Ole Hana have, you cannot find today in the world. Yeah, it's true. No se puede encontrar un idealismo como el de Lama Ole Hana hoy mismo en el mundo. Pero no tenemos que olvidar a una persona muy importante. But we also cannot forget a very important people. And this is Lopon Chechu Rinpoche. Y este es Lopon Chechu Rinpoche. Él fue el que tocó el corazón de toda la gente que estaba en la Axarquía. He is the one that touched the heart of all the people that was here in the... Y él fue realmente el que dirigió durante... Primero, él estuvo en meditación, aislado durante 6 meses. And he was the one that actually directed the building of this stupa. He was in meditation actually before that for 6 months. Y después aquí, para construir la estupa, estuvo todos los días, desde que venían los trabajadores a las 8 de la mañana, y se quedaba hasta que se iban los trabajadores haciendo meditación y haciendo oraciones para que este lugar realmente fuera beneficioso a toda esta zona, y a toda España y a toda Europa. And after these 6 months of closed meditation, he came here and he stayed actually every day since the time where the workers come up until when they were going away back to their homes. He stayed in this place doing meditation, doing prayer, so this place could be actually of real benefit and of profound benefit for all the people here. Esta estupa es la estupa de Kalachakra. Bueno, nosotros vamos a aprovechar para comentar que realmente hoy es el día muy especial para toda la gente que sigue la religión budista. Tal día como hoy, un 17 de octubre de 1994, hicieron esta estupa que precisamente... Hace unos días, el domingo pasado, pues recorríamos los que habíamos participado en la prueba del desafío del Buda. Estaba mucho más tranquila. Y hoy gente llegada de toda la provincia de Málaga, incluso fuera de ella, que, bueno, los budistas suelen hacer 3 saludos, 3 vueltas al sentido del reloj, recitando algún mantra y, por supuesto, la meditación. Las pistas son impresionantes, hay mucha gente de la comarca de la Axarquía que todavía no conoce esta zona, se puede acceder a través de, enfrente de Jardines del Trapiche, hay un camino y es, bueno, pues ir con indicación todo hacia arriba, subir a este paraje impresionante donde se puede ver tantos y tantos pueblos de la comarca de la Axarquía. Ahí ven al fondo el boquete de Zafarrayas y hoy medios de comunicación. Nos estamos dando cita aquí para cubrir esta noticia de este centro budista. Allí vemos el poblado budista Karmagen y al fondo la Sierra Tejeda. Dicen que, bueno, hicieron este centro también para protegerse de los fenómenos atmosféricos. Con esta estupa se aumenta la cosecha, se reduce todo tipo de sufrimientos y hace que se multiplique el amor, la paz y la alegría. Que durante el tiempo de la construcción estuvo todo el tiempo al lado... Vamos a acercarnos de nuevo y vamos a mantenernos en silencio a toda la gente que está siguiendo estos actos. No quiero ser muy largo. So, but we need to thank Rinpoche. He come now, especially now from Philippines, only because we had this inauguration. No inauguration, yeah, this event. Y tenemos que agradecer también muy mucho corazón a Rinpoche porque vino
especialmente solo para este evento, ¿no? De Filipinas, solo para este evento. Lo que se va a hacer hoy es, hemos puesto una estatua nueva para conmemorar los 25 años. So what we are going to do today is that we have placed a new statue to commemorate the 25th anniversary. Y la ceremonia consiste en Rinpoche, él va a hacer como, o sea, como si se terminara de rellenar el trabajo de que la estupa tenga todas las bendiciones y todo el beneficio para el lugar. So Rinpoche will do the same let's say work or the same symbolically the same puja that it was done when the work was finished, everything was y al mismo tiempo en ese mismo en esas mismas oraciones que él hace abre la actividad de las bendiciones del Buda. En ese mismo momento abre la actividad de todas las bendiciones búdicas. And in the same event and the same moment in which he is making his puja and his prayers, is actually also opening the activity of the blessings of all Buddhas. So eso es lo que vamos a celebrar. This is what we are going to celebrate today. Muchas gracias. Good morning, everybody. Thank you.